Después apareció entre los jirones de la niebla una sombra que se agitaba en terribles espasmos, debatiéndose sobre las aguas en una marcha a golpe de explosiones agónicas y envuelta en una columna de humo y emanaciones de olor mortífero. En los laterales de la proa llevaba inscrito su nombre, la leyenda del Pisuerga, que se hundía o afloraba a la superficie mientras avanzaba audazmente entre las aguas. ¿Felipe Guti? Hola, Sandra. Hola, muy buenas. Bienvenida. Vengo a conocer la leyenda del Pisuerga, que nos cuentes el origen, la historia de este barco. Pues te vamos a contar todo. Y bienvenida de nuevo. Estás en tu barco. Felipe Guti, dueño de la leyenda del Pisuerga, ¿cómo surge tu relación con este barco hace más de 3 años para que hoy en día sea lo que todos conocemos como la leyenda del Pisuerga de Valladolid? Bueno, la verdad es que hace un poco más de 3 años, hace unos 5 o 6 años, pues como todos los años me acerqué a Valladolid y vi este barco parado, bastante destartalado. Me enteré y me di cuenta que, bueno, pues los antiguos dueños habían parado la explotación y que había problemas y tal. Y enseguida pues me entraron ganas de recuperarlo, efectivamente. Y bueno, pues así lo hice y se fue restaurando luego el barco. Todo eso fue durante el año 2013. Y bueno, desde este año es nuestro cuarto año de explotación. ¿Siempre has estado vinculado al sector de los barcos? A mí siempre me han gustado los barcos, tengo bastante vivido con barcos, porque siempre me ha encantado, pero a nivel estrictamente profesional, mi procedencia es totalmente ajena a los barcos. Lo mío es más bien la informática y la transmisión de datos. Esta pregunta es obligada, ya que eres de Francia. Esta idea, la leyenda del Pisuerga, proviene de los famosos barcos que pasean por el Sena de París. Sí, sí, totalmente. O sea, bueno, y no es solo París, ¿eh? O sea, en cantidad de capitales europeas, pues hay barcos donde se puede dar paseos, donde se pueden cenar. Hay incluso cantidad de barcos con piano bar o para hacer fiestas. O sea, ahí no he inventado absolutamente nada, al menos que a mí me gusta, porque yo siempre he vivido con eso. Y efectivamente, yo cuando vi este barco dije, pues hay que hacer absolutamente lo mismo aquí. Hay otra cosa, es que esto es un auténtico barco de pala y no hay muchísimos que quedan en el mundo. Paradójicamente no es en Estados Unidos, en el Mississippi, que está el mayor número de ese tipo de barco. La mayoría están pues en Austria o en Alemania, pero bueno, no quedan muchísimos, o sea que es realmente algo muy... Por eso me interesó enseguida recuperar ese barco, porque además tiene algo muy interesante en sí. ¿En qué ha consistido la restauración de la leyenda del Pisuerga? Bueno, pues fue difícil. De inicio, precisamente, yo pensaba manejarlo eso y supervisarlo a distancia, pero muy rápidamente pues tuve que venir a ubicarme a Valladolid para supervisar personalmente un poco las obras, porque había problemas y tal.
Y bueno, y de hecho el primer año hubo mucho retraso, por eso perdimos la temporada alta, es decir, el verano, en el año 2013, y solo empezamos realmente en 2014. ¿La idea de negocio de hacer una atracción para los vallisoletanos y visitantes ha estado desde el principio? Pues yo lo que quería hacer del barco era algo, bueno, pues claro, que respondiera primero a su vocación primera, que claro, son los paseos turísticos, pero aprovechar tras ciertas modificaciones para hacer de ese barco un lugar lúdico para todo tipo de acontecimientos privados y tal. Y darle un poco un toque elegante y confortable, mientras y a pesar de todo, que siguiera siendo asequible a todo el mundo. Y eso es lo que intentamos hacer día cada día desde hace 3 o 4 años. ¿De dónde proviene el nombre de la leyenda del Pisuerga? Bueno, en primero ya se llamaba así. Entonces pensé un momento quizás cambiarlo, pero total no me pareció mal nombre, además la gente ya lo conocía así, y total hice bien, porque incluso mira, voy a enseñar algo que va a ser interesante. Tengo aquí un libro que fue escrito por un procurador de esta ciudad que se llama Ignacio Martín Verona, que ha escrito un libro muy interesante sobre la Corte de los Ingenios, donde cuenta un poco el proyecto de primeros barcos de vapor que habrían podido moverse solos y tal. Y en esa novela, que es un poco de ficción pero con base histórica, pues cuenta cuando se presenta al rey ese invento absolutamente del diablo que funciona solo, y le puso el nombre La Leyenda del Pisuerga, apoyándose sobre el hecho de que este barco existía y que ya se llamaba La Leyenda del Pisuerga. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, me parece muy bien que haya mantenido ese nombre. Para la gente que está en casa, que se entere un poco de lo que puede descubrir con La Leyenda del Pisuerga, ¿cuál es el recorrido que realizáis? Pues vamos desde aquí hasta más o menos el Hotel AC, en Arroyo, y volvemos. La duración es más o menos de 1 y 15 minutos. A la ida tenemos un comentario histórico bastante rico en cantidad de detalles, y es importante porque por experiencia yo sé que muchas veces la gente vecina de una ciudad es la que menos conoce su ciudad. Entonces eso es bastante importante, y luego pues a la vuelta pues con ambiente musical y bueno, pues muy agradable, pueden aprovechar la vuelta y la ida también, tomándose algo, un refresco, una copa, lo que quiera la gente. Es muy agradable, se cambia uno el chip. ¿Tenemos datos de cuántos pasajeros han pasado por La Leyenda del Pisuerga al año? Pues vamos desarrollando la actividad, más o menos estamos alrededor de, estábamos a un promedio hasta el año pasado de unos 10.000 pasajeros al año, sabiendo que, claro, seguimos trabajando para aumentar eso, ya que nuestro objetivo es llegar a transportar unos 30.000 pasajeros al año. ¿Y cuál es el origen de esos pasajeros? ¿Viene mucha gente de Valladolid, de España o también de fuera, de nuestras fronteras? No, pues ahí es lo interesante, es que tenemos cada vez más gente, bueno, primero, claro, de Valladolid, que ya poco a poco viene también, pero muchísima gente de fuera, de Madrid, pero también del norte, de España, de Galicia, de Cataluña, de Andalucía, cada vez más gente de todas las partes. Incluso tenemos ya cada vez más grupos que vienen del extranjero, como franceses o alemanes, que se han enterado por medio de nuestra página web que existíamos, que tenían previsto un recorrido por Castilla y León y por Valladolid. Y claro, pues al haber visto nuestra página, se conectan con nosotros por teléfono y incluso nos reservan para grupos. O sea que poco a poco vamos consiguiendo cosas. Nos habías comentado antes que realizáis eventos privados, como por ejemplo bodas. ¿Qué tipo de eventos habéis llevado a cabo en este tiempo? Todo tipo de evento, bodas, comuniones, prebodas, cumpleaños, absolutamente de todo. Y también ofrecéis los paseos públicos en los que cualquier ciudadano puede acercarse y disfrutar de un paseo, ¿verdad? Exactamente. En este periodo tenemos sábados, domingos y días festivos 2 paseos diarios, a las 12 y a las 6. Y luego ya a partir del verano, pues ya empezamos a tener primero un paseo todos los días, entre semana, y luego 4 paseos los sábados, los domingos y días festivos. Para la gente que nos esté viendo ahora y esté interesada en realizar una reserva, ¿a qué canales tiene que dirigirse?
Pues para los paseos, todo está indicado en nuestra página web, los números de teléfono y tal, o sea que pueden perfectamente llamar y reservar si lo desean, pero también es muy sencillo llegar 20 minutos antes de la hora. Se venden directamente las entradas aquí, la gente se puede empezar a instalar cómodamente, pedirse ya algún refresco o lo que sea. Philip, ¿cuál es la capacidad de la leyenda del Pisuerga en número de personas que pueden venir al mismo tiempo a visitarlo? Bueno, el aforo total es de 133 personas, quitando las tres personas, de 3 a 7 personas que de tripulación y de personal que puede haber, pues todos los demás pueden ser pasajeros. O sea, fluctuamos entre 125 y 130 pasajeros de capacidad. Acabas de mencionar a la tripulación. ¿Quiénes forman la tripulación de la leyenda? Aquí tenemos un capitán de la mercante, pues el capitán del barco, tenemos un marinero, tenemos luego, pues en el barco, tenemos dos responsables de camareros permanentes y luego podemos tener hasta 4 más. Pues cuando hay eventos importantes o tal, que se necesita mucho más gente. Y luego, pues además de esto, pues una persona absolutamente fundamental en esta empresa, que es la directora de explotación, que es la que ella coordina, se encarga de la organización y coordinación de los eventos, de ver bien todo el planning, con los paseos, con todo, es un trabajo importante y bueno, pues ella se dedica solo a eso. ¿Qué capacitación específica requiere el capitán de este barco? Bueno, sin entrar en muchos detalles, ¿no? Pero normalmente, como todo depende de la legislación marítima, para llevar este barco con el título de patrón portuario, es decir, un patrón que no vaya muy lejos de la costa. Y como aquí estamos en aguas interiores, pues no habría problema, bastaría. No obstante, pues el capitán de este barco está muchísimo más calificado, porque es un capitán de la mercante, que ya ha llevado muchísimos buques y por todos los mares del mundo, y bueno. ¿Lleva desde el principio con la leyenda? No, teníamos a otro capitán antes, que desgraciadamente pues le dio un infarto el año pasado, en enero, precisamente. Y bueno, pues fue a raíz de ese acontecimiento un poco triste que pues llegó el nuevo capitán. I don't know why I keep moving my body. I don't know if this is wrong or if it's right. I don't know if it's a beat or something's taking over. ¿Qué distintas partes e instalaciones tiene la leyenda del Pisuerga? Bueno, pues primero tenemos este salón, que es donde pues se desarrollan sobre todo los eventos, ya que está todo previsto así, aquí para poder bailar y tal. Tenemos la cabina del DJ que está detrás de mí, toda la barra y la segunda barra, que es para cosas muy específicas como preparación de cócteles y tal. O sea que, y también por razones de ruido, todo se desarrolla aquí, porque cuando las puertas están cerradas ya no se molesta a nadie. Entonces eso para los eventos, ya que podemos estar hasta las 4:30 o las 5 de la mañana haciendo fiesta. Durante los paseos turísticos, pues en cambio, la gente cuando hace bueno, pues obviamente prefiere estar en la cubierta superior que habéis visto antes. Esa cubierta superior, que también a partir de este mes de junio va a servir también de terraza, porque hasta ahora no teníamos abierto como bar, porque precisamente, un poco como con lo de el hélice de proa, yo quería un poco una experiencia de 2 o 3 años, saber cómo se manipulaban las actividades y tal, no quería canibalizar una cosa con otra. Entonces decidí no abrir el bar. Ahora que ya lo tenemos bien rodado y que veo un poco, y que hay sobre todo cada vez más solicitudes, a partir de este mes vamos a abrir, entre los paseos y entre semana y todo, el barco estará abierto en bar. O sea que la gente podrá venir a tomarse algo
Yo pienso que la cubierta superior de este barco es muy probablemente una de las terrazas más originales y cómodas de la ciudad, y o se hace malo incluso aquí, o sea que bueno, eso se desarrollará en ambas partes. Hay sitio, de todas formas, entre las dos plantas hay más de 200 metros, o sea que cabe gente. O sea. ¿Cuáles son las medidas del barco, de ancho, de alto? Pues tenemos más o menos 25 de eslora, 8 metros de manga, creo que se dice manga en español, y tenemos de calado más o menos un metro. Más o menos eso, las principales características. Y también disponéis de una boutique de souvenir. ¿Qué se pueden encontrar ahí quienes os visiten? Bueno, souvenir, he querido hacerlo porque como tenemos cada vez más gente que viene de fuera de Valladolid, de la provincia de Valladolid o incluso fuera de Castilla, pues hay mucha gente de Madrid o de tal, o de otras partes, pues lo primero que quieren, pues muchas veces quieren llevarse una botella de Ribera de Duero, porque estamos en tierras de buen vino. Y claro, también el barco es un souvenir en sí. Entonces, pues hemos puesto esas botellas que hemos seleccionado, de forma que la gente pues, pueda llevarse el doble souvenir con un solo objeto, es decir, llevarse un buen vino de Ribera de Duero, porque es un pesquera, y por otra parte, pues con la etiqueta también es un souvenir del barco. También vendemos postales y tal. De inicio yo pensaba tener una gama mucho más amplia de productos derivados, que llamo yo, o sea, que precisamente todas esas cosas de souvenir que iban desde camisetas y tal, pero bueno, de momento lo hemos puesto en stand-by porque es muy probablemente un poco prematuro todavía. Cuando el barco tenga más fama aún, ya veré. Los que vivimos en Valladolid no estamos acostumbrados a ver barcos por nuestro Pisuerga. ¿Ha sido complicado conseguir los permisos para que la leyenda del Pisuerga pueda realizar diariamente sus paseos? Muy complicado, muy, muy complicado. Hubo muchos meses de negociación, fue todo muy difícil, sobre todo que pues ese barco, por lo visto, tenía un pasado bastante cargado. Entonces, pues claro, yo heredé un poco de un muerto y tuve que convencer pues, a mucha gente de que, pues sí, esta vez las cosas iban a ir bien e incluso a nivel de seguridad, de todo, de normativa, se ha hecho incluso más allá de lo que normalmente se exige en ámbito fluvial, pero es que en España no hay un vacío jurídico. Es que no hay una reglamentación marítima y por otra parte fluvial en España total. Entonces, si se aplica la letra a las leyes marítimas, pues hay cosas que no tienen mucho sentido en el marco de un río, pero bueno, tampoco se llegó a compromisos y bueno, pues aquí estamos. ¿Cómo afectan las condiciones climáticas a que la leyenda del Pisuerga pueda realizar su paseo o no? Lo único que impide la navegación en este río no es la lluvia, porque eso no pasa absolutamente nada. Es primero el viento, claro, porque más de cierta intensidad de viento se peligra mucho la navegación. Aquí no estamos en la mar, o sea que si de repente tenemos un viento lateral que nos deporta, nos podemos estrellar sobre un pilar de un puente o tal. En la mar no tenemos esa problemática, pero en un río sí, además con la corriente y todo. Entonces el viento es lo primero. Segundo, claro, el nivel del río, si es que si sube demasiado, pues ya no pasamos bajo los puentes. Entonces pues tenemos medidas muy precisas aquí a muelle y pasado cierto límite ya no podemos navegar. Y luego, claro, el tercer tema sería, pero que hasta ahora nunca ha pasado, aunque antes había muchos días de esos en Valladolid, pues una niebla muy, muy intensa que impidiera, claro, toda visibilidad. Y por parte de los visitantes, de los pasajeros, ¿qué medidas de seguridad tienen que tener en cuenta? Lo único que se pide, claro, es que pues los niños que no corran, que no se asomen demasiado. Tenemos la parte de popa, que es toda la parte de palas, pues que está prohibida al público, claro, por medidas de seguridad. Pero si no, poca cosa más. O sea, en este barco cuando se navega no se siente absolutamente nada. Incluso la gente lo puede comprobar, deja su copa en uno de los pasamanos y ni tiembla la bebida ni nada. O sea, muy confortable.
¿Qué sabemos de este barco, de su historia previa, antes de que lo cogieses para restaurarlo y llevar a cabo este proyecto? Bueno, sí, sí, se sabe de, pues, de quién pertenecía. Pues fue construido en 2002. Es decir que, bueno, pues estuvo en explotación más o menos 7 años, hasta 2009, que lo pararon porque había efectivamente muchas carencias, o sea, muchos fallos a nivel características de seguridad y tal. Y de hecho es que cuando lo recuperé, pues hubo que hacer bastantes modificaciones para que estuviera totalmente con las normas establecidas y exigidas. ¿Y cómo llegas a Valladolid? ¿Ya tienes contacto con esta ciudad o fue a raíz del barco que decidiste trasladarte? No. Mi madre es vallisoletana. Entonces, desde muy pequeño, todos los años vengo a Valladolid, venía a Valladolid los veranos para ver a la familia y tal. E incluso cuando apareció este barco en 2002-2003, pues casi todos los años me acercaba para dar un paseo. Incluso en una o dos ocasiones lo contraté para festejar un cumpleaños mío y tal. Y entonces, pues por eso yo le decía antes que cuando en 2009 me acerqué y lo vi así, pues enseguida decidí recuperarlo. Entonces sí, de ser posible, pero lo ha sido, total que muy bien. Y para la gente que está en casa, que conozca un poco más cómo es el día a día de este barco, ¿qué labores de mantenimiento requiere? Pues como todos los barcos, todos los años hay que volverlo a pintar. Hay cantidad de cosas que hay que revisar. Es permanentemente cosas. Un barco es así, o sea, hay un dicho que dice que el dueño de un barco está contento en su vida con su barco, en dos momentos precisos, el día que lo compra y el día que lo vende. Pero lo que significa que efectivamente un barco es casi como un amante, es cuidados intensivos y permanentes, pero es así. En los próximos años, ¿qué futuras reformas hay previstas para mejorar esta instalación, esta infraestructura? Pues lo que quiero, lo que falta realmente es una hélice de proa que no se hizo de inicio por la sencilla razón es que es una inversión importante y quería primero analizar si merecía la pena, porque hay varios paseos que anulamos, como dije antes, porque hay demasiado viento. Varios de esos podrían no ser anulados con una hélice de proa, pero había que echar las cuentas, saber exactamente por una parte cuál era nuestro lucro cesante, por otra parte cuál era la inversión y si merecía la pena. Y claro, verlo no solo en un año, porque de un año para otro las cosas climáticas pueden cambiar mucho. Entonces era preciso tener un background de por lo menos 2 o 3 años, lo que tenemos ahora. Y efectivamente, pues creo que merece la pena hacerlo. Entonces el próximo proyecto es instalar el hélice de proa. Y quiero también hacer algunas modificaciones relacionadas con la accesibilidad para la gente minusválida, que ya es mucho más ligero como transformación, pero hay que hacerlo. Y bueno, más o menos es eso, algunas cositas todavía de carpintería, porque soy bastante perfeccionista y me gustaría que acabara perfecto. Otro tema que ha ido surgiendo con la experiencia, ahora con el crecimiento de la actividad, y pues nos damos cuenta que necesitamos realmente una estructura en tierra, por varias razones. Primero, por calidad de tratamiento a la clientela. ¿Qué pasa? Es que muchas veces en los paseos pues viene toda una familia, pero no toda la familia tiene ganas de hacer el paseo. Entonces, mientras unos hacen el paseo, los otros los tienen que esperar. Y entonces, pues tener a mano un lugar cómodo donde puedan esperar ver salir y volver a ver llegar el barco, mientras, pues es importante. También en el marco de nuestros eventos, pues cuando hay eventos de 80 o 100 personas, pues antes de llegar, en algunos eventos llegan así directamente, pero en otros, sobre todo cuando son sorpresas, decide la gente reunirse en otro lugar antes de venir al barco.
y pues igual aquí no tenemos realmente para recibirnos. Entonces, pues sería importante tener esto para la calidad de servicio que podríamos proponer a nuestros clientes y también, pienso de forma más amplia, pues que añadido al chiringuito y tal, pues sería una cosa más que daría cada vez un poco más vida a toda esta zona que se lo merece. Y para terminar, Philip, ¿por qué deberían animarse los vallisoletanos y la gente de fuera a visitar este barco, la leyenda del Pisuerga? A ver, yo diré dos cosas. Primero, para ellos mismos es muy importante porque es verdad que una hora y cuarto de paseos, ver la ciudad desde otro punto de vista, son sensaciones muy agradables, o sea que cambia realmente, se cambia uno el chip, o sea, haciendo de perspectiva, haciendo el paseo. Y sobre todo también lo que es muy importante es que todos los vallisoletanos, pues como todos, tienen familiares, amigos y tal, que vienen de fuera. Y de lo que no cabe duda es que un barco de ese tipo en el río, en Castilla y León, solo hay uno. Entonces, si quieren enseñarles una curiosidad de Valladolid, que hay varias por otra parte, ¿no? Pero una de ellas, efectivamente, es este barco, la leyenda del Pisuerga. O sea que no duden a traer a sus amigos, familiares que vengan de fuera, porque realmente vale la pena. Y que serán bienvenidos aquí, ¿verdad? Siempre nuestros clientes, incluso a veces me acuesto diciéndome que mimo demasiado a los clientes, a veces incluso. Pero bueno, les tratamos todos muy bien. Pues, Philip, ha sido un placer, de verdad, conocer la leyenda del Pisuerga tal y como nos lo has contado. Pues el placer ha sido mutuo y muchas gracias por su visita. Bueno, espero que ya lo tengáis todo más claro. No creo que hayamos olvidado muchas cosas, o sea, lo más importante lo hemos dicho. Y bueno, pues que la gente sepa que todos los que quieran, bienvenidos siempre aquí en la leyenda del Pisuerga, que estará en su barco. Pues muchas gracias. Muchas gracias, mucha suerte con la leyenda del Pisuerga y a seguir recorriendo millas por Valladolid. Muchas gracias. Gracias, Philip. Hasta pronto. Adiós.